amo los perros cabezones, bocones y juguetones como Dembé. Hoy hablamos del Bull Mastiff. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la raza. Ellos son Dembé, ella es Rosy, papá e hija. Y bueno, estamos ante una raza que es grande, de mucho peso, fuerte, musculosa, muy potente, perros muy poderosos. Pero al mismo tiempo hablamos de que es un perro con un equilibrio increíble. Son perros muy familiares, muy afectivos. A veces cansan de cómo piden cariño, son ideales para vivir en familia. Al mismo tiempo, es conveniente, como ellos descienden del lobo, tienen conductas como todos los perros, conducta de los lobos, con lo cual ocurre que en algunas veces cuando se convive entre el mismo sexo, dos hembras o dos machos, suele haber algún conflicto hasta que se establecen las jerarquías. Con respecto a la descripción, en lo que especifica el estándar de la raza, tenemos en el Bull Mastiff tres colores reconocidos, que es el leonado, que es el clarito, un beige clarito, el rojo, que son ellos, y el atigrado. Eso en cuanto a los colores. Su talla en los machos va de 60 a 70 centímetros, un peso aproximado entre 50 a 60 kilos. Hay algunos que pesan más por su sustancia, por sus huesos. Y en las hembras va de 45 a 55 kilos y la talla de 60 a 65 kilos. Es una raza muy recomendable para vivir en familia. Tiene un promedio de vida de unos 8 a 10 años. Y requieren de cuidados con respecto a su crecimiento, con respecto a la alimentación, no excederse, porque es importante que sus articulaciones crezcan de manera sana. Otro detalle. Claro, no hay que engordarlos de golpe. Es lindo ver un cachorrito gordo, pero no es saludable para el desarrollo del cachorro y para su futuro. Entonces, para protegerlos articularmente es conveniente conservarles el peso y las tablas recomendadas por los alimentos que ya vienen. Otro detalle importante son perros de grandes que tienden a lo que es la torsión de estómago. Entonces, es conveniente de chico acostumbrarlos a comer en un comedero de altura. Eso evita un poco los problemas. Y dividirle la comida cuando son cachorros en tres comidas diarias. En adultos puede comer una vez al día, pero lo ideal sería en dos. Y no hacerlo jugar ni excitar después de haber comido, después de haber bebido mucha agua. Es muy importante ese detalle. Con respecto a los niños, son espectaculares. Hay que tener en cuenta que Dembé pesa 63 kilos. Y sin no agredir, pero solamente lo choca, lo va a tirar a un niño. Y hay que educarlo al niño también para que conviva con un perro, a que respete sus horarios de descanso, su comida. Entonces siempre tiene que estar bajo la supervisión de mayores, siendo que es absolutamente equilibrado el perro y no va a agredir jamás a un miembro de la familia. Requieren espacio, es lo ideal. Se puede tener en un espacio más chico, pero lo ideal es que tengan espacio. No obstante, no basta con eso. Los perros necesitan atención, entonces hay que también pasearlos, sacarlos, porque es muy importante la socialización del animal con otros perros, con otros congéneres, desde cachorrito. Entonces se acostumbra, no es un perro agresivo que se va a pelear con otros perros, lo puedo llevar tranquilo a las exposiciones y todo lo demás. Entonces es muy importante la socialización con personas y con otros animales, por eso tiene que pasear. El Bull Mastiff es una raza que surgió a mediados del siglo XIX, que hicieron una cruza entre el Mastiff inglés o Mastín inglés y el Bulldog inglés. Tiene de esas dos razas arriba, porque se buscaba un perro fuerte pero más ágil, justamente los terratenientes y los guardabosques, para intimidar a los cazadores furtivos. Entonces es un perro que no hace sangre, fue hecho para esa raza, no va a morder. El perro va a trabajar con el peso y la musculatura y el volumen de su cuerpo, volteando a su presa y conteniéndolo con su peso, hasta que llegue, en ese entonces llegaba el guardabosque. Esa fue la función para la que fue creada. Y hoy es un perro que es guardián, pero no es agresivo. Va a defender su territorio como cualquier perro. Pero no necesariamente es un perro de guardia y defensa, como lo puede ser un Rottweiler, un ovejero belga malinois. Pero al mismo tiempo es muy guardián, muy guardián. Personalmente siempre me gustaron los perros fuertes. En principio tuve Doberman, después tuve mucho tiempo Rottweiler, que hice algunas crías.
Me gusta el perro fuerte, pero me gusta el perro equilibrado. Y cuando vi y presté atención, porque iba a las exposiciones, pero no había prestado atención, y observé un Bull Mastiff con detenimiento, me impactó su musculatura, su potencia física y su equilibrio. Ver un perro que yo podía arrimarme sin el menor atisbo de agresividad y podía entrar en contacto con él y sociabilizar con él, me encantó, me encantó. Lo soñé para mí y acá lo tengo. Córdoba Kennel Club. Nuestro objetivo, fomentar la buena crianza de razas caninas. Córdoba Kennel Club.